Hola, hola amigos de Locuras Entre Nosotros, estamos listos aquí en el lugar de costumbre, el gimnasio del Clon Galáctico, para festejar a esos chamacos que están sobre el ring. Sí, el Día del Niño lo está festejando el día de hoy. Lucha Libre Ultrema, Gimnasio del Clon Galáctico y Locuras Entre Nosotros. Ustedes ya lo saben, cada 15 días las funciones aquí en la casa de Lucha Libre Ultrema. Sean todos ustedes bienvenidos. En unos momentos estaremos dando inicio.
Hola amigos de Locuras Entre Nosotros, damos inicio a esta espectacular función. Ahí están las reglas de este combate. Se van a ir eliminando uno por uno. Y de aquí, de acuerdo a cómo se vayan dando las eliminaciones, van a ser las siguientes tres luchas. Bienvenidos y disfruten esta función. Mientras tanto, arriba para donde voltemos hay acciones. Abajo movemos a Dogman en contra de Sonin, que está siendo masacrado a la mala. Arriba el Guerrero Jaguar con Blackfly, me parece que es. Sí, sobre Junior, que no deja ni en esta lucha a Estrella 2000. Dabura en contra de Arlequín. Crichton en contra de Clarinete. Flama de Plata con el Dragón Muerte arriba. Pues están batallando mucho el bando de los técnicos. Vamos a ver cómo se van dando las condiciones de esta contienda. Y pues ahí vemos ya Arlequín que desaparece del cuadrilátero. Estrella 2000 subiendo el embate sobre Junior. Del otro lado vemos a Flama de Plata, que comienza a reaccionar en contra de Dragón Muerte. Ahí vemos a Blackfly sufriendo con Clarinete. También es una propuesta interesante la que hoy nos muestra Lucha Libre Ulpen, festejando el Día del Niño, como ya les comentábamos anteriormente. Esta es una gran, gran función y es para todos los pequeñines. Ahí podemos ver. Y los gritos de apoyo son para Nuclón Extreme, para el bando de los técnicos, señores y señores. Mientras tanto, pues seguimos viendo los castigos arriba del ring. Con Ninja agarró a Dabura, Estrella 2000. Ahí vemos, esto es contra todos, ¿eh? Nadie sabe para quién trabaja. Ahí vemos a los rudos, Dogman y Sabra Junior en contra de Dabura. Del otro lado está Crichton y Matanza, que pues ya los conocemos. También Spider-Man, que es una gran sorpresa para el Día del Niño, el tenerlo aquí. Ahí vemos, es una batalla campal, les recordamos. Es una gran, gran contienda, una propuesta excelente la que nos está trayendo esta tarde Lucha Libre Ulpem. Ya saben, las transmisiones. Ahora sí, ya estamos de regreso, se terminaron las vacaciones. Vamos, ahí vamos a Arlequín con la planchita. La planchita sobre Conin y Arlequín lo carga para castigarlo. Aquí vemos a Taro Junior y también ahí Dragón Muerte en contra de Crichton, que está siendo severamente lastimado. Desde fondo escuchan los gritos de el respetable. Ahí Taro Junior sufriendo con Clarinete. La patada por parte de Arlequín para sacar a Taro. Arriba del cuadrilátero, Dragón Muerte en contra de Estrella 2000, faltándole el respeto a su profesor. Ahí también al fondo, ahí podemos ver a Arlequín, que carga con esa balagueza a Blackfly. Lo va a castigar. Excelente el suplex. Mientras tanto, ahí también Conin ingresa al cuadrilátero. Y Matanza baja y va por Taro Junior. Ahí al fondo los podemos ver. Mientras tanto, Blackfly se toma un respiro, que ha sido gravemente lastimado. Del otro lado vemos a Arlequín y Dragón Muerte en contra de Nucleón, que sabemos son campeones en parejas. Ya el primer eliminado. Bueno, ahí vemos al primer eliminado, que es el Halcón Sagrado. Ya está sembrado para la primer lucha que tendremos a continuación. Y pues se van a ir dando así las eliminaciones. Estamos esperando al siguiente, a ver en qué momento. Ahí vemos a Clarinete siendo eliminado. Es el segundo eliminado. Clarinete. Y la
Taro Junior y Estrella 2000. Está completa nuestra primera lucha. A continuación está eliminado también Flama de Plata. Crichton sale eliminado de la contienda en este momento. Matanza ha sido eliminado de esta batalla campal. Al igual que con él. Spider-Man también está fuera de esta campal. Guerrero Jaguar también sale eliminado de esta batalla. Dragón Muerte también está fuera de esta contienda. Eliminado el curita del diablo. Patada en reversa por parte de Dogman. Contaba, ahí está Arlequín viviendo a Dogman, 1, 2, 3, está fuera Dogman. Ahí está Arlequín, en contra de 0, 1, 2, 3, fuera Arlequín. Quedan los de mayor experiencia. Dos segundos nada más, ahí vemos a Zebra Junior en contra de Nucleón. Vemos el castigo por parte de Nucleón a Zebra Junior. Castigo lo lleva a la esquina. El intento de lazo en contra de Zebra Junior. Nucleón lo tiene, va a castigar, puede castigar la pierna, puede hacer lo que guste. Se han eliminado rápidamente de todos los contendientes de esta gran lucha inicial en batalla con Plar. Ahí vemos ese crush excelente por parte de Zebra Junior. 1, 2, 3. El ganador de esta batalla es Zebra Junior. Ahí vemos a Zebra Junior metiéndose con la gente.
todo listo para nuestro siguiente platillo. Ahí lo vemos que se mete con la gente. Ahí vemos algún reto. Vamos a ver más adelante qué se da, qué se dicen, porque esto apenas está comenzando, ¿no? Es la primera lucha. Más adelante vamos a ver una grandes batallas en relevos australianos 3 contra 3. Ahí tenemos el fin de esta gran contienda. Pues ya vamos a dar inicio a nuestra siguiente lucha. Comenzamos nuestra primera contienda que se derivó tras esa batalla campal que acabamos de ver. Y vemos por el bando de los técnicos Estrella 2000, Taro Jr. y Black Flag para enfrentarse a Clarinete, Rábura
y el halcón sagrado. Va a ser una batalla muy, muy interesante. Como referí, el coralillo, ya ustedes lo conocen. Es toda una tradición el verlos cada domingo aquí en el gimnasio Halcón Galáctico. Ahí vemos la toma de referí por Black Fly con Laura. Vemos la batalla por el bien y el mal. Ahí tenemos a Laura en contra de Black Fly. Black Fly, que es castigado por Dabura, el grito de arriba los rudos por parte de Dabura. El apoyo para los técnicos de la gente del respetable. Ahí vamos. Castigo a la pierna. Un 4 a la pierna. Que pues pide clemencia Dabura. Aprieta a Black Fly. Pide todavía más y más clemencia Dabura. La patada para quitarse el castigo. Rápidamente, recordemos que cada lunes, miércoles y viernes, ahora sí, ya regresando de vacaciones, tenemos transmisiones en Locuras por Nosotros, entre nosotros, en Facebook Live, a partir de las 9 de la noche, estos 3 días, con lo mejor de Lucha Libre, el FEM, Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA. Y ahí nos vamos a las acciones. Estos dos luchadores, que en cuanto a estatura son muy parecidos, pero pues el peso es mayor para Dabura. Nos vemos con la yeguita por parte de Laura, ahí castigando los brazos. Y se pregunta el buen referee que si se rinde, dice que no. Black Fly ahí, la cargada con giro por parte de Laura hacia Black Fly. Y dice Laura, pues vamos a entregar el relevo a Clarinete, que es el que ingresa en contra de Black Fly. Sí, pide. No, pide a Dabura todavía el buen Black Fly, este gran luchador de talla pequeña, pero muy, muy agredido. Ahí vemos el apoyo para el bando técnico. El grito por parte de Dabura, que si no guardan silencio, él desaparece de los encordados. Ahí vemos la carga de la yeguita por parte de Black Fly, el amarre japonesa por parte de el joven técnico. Ahí vemos todavía los castigos, cargada de bombero, el super zambullido Samana, ahí dejando en la lona del gimnasio Halcón Galáctico a Dabura. Black Fly, que levanta los brazos y se va el relevo a, a ver si están poniendo de acuerdo, Estrella 2000. Viene al Halcón Sagrado, dos hombres que pues tienen experiencia. El Halcón Sagrado es joven, pero ya cuenta con algunos años. Ahí lo vemos en las cuerdas. Vamos a ver qué dice. Nada, se retira. Y el grito es para Estrella 2000 con ese derribe. La pasada por parte de Estrella. Ahí lo vemos jugando con las cuerdas. Es lo que le gusta a Estrella 2000. Es el terreno que menos le conviene visitar al Halcón Sagrado. Vemos la pasada por parte de Estrella 2000 con una nueva enganche y el raquetazo para tranquilizarlo por parte del Halcón Sagrado. Ahí lo vemos, lo lleva de esquina a esquina, de costa a costa, la planchita, llevándosela con ese amarre al brazo, y pide clemencia el Halcón Sagrado, que ya está fuera de los encordados, fuera del encordado más bien. Ahí vamos, que piden el grito de apoyo a los técnicos. El relevo es para Taro Junior. Ahí viene con ese ingreso al más estilo salto del tigre por parte de Taro Junior. Del otro lado quiere ingresar Clarinete, sorprendido por la cuerda. Eso mismo se castiga. Él mismo se castiga y se queja con el referee. Ahí vamos a ver esta contienda, que es clásica en el gimnasio Halcón Galáctico por parte de Lucha Libre UPM. Estos dos jóvenes ya traen una rivalidad de antaña. Vamos a ver. Ahí, bueno, están alegando con el público. Vamos a ver qué nos dice la gente. Pide el apoyo Taro Junior. Ahí vemos la carga con derribo por parte de Taro Junior. El saltito en corto con el bailarina. Vamos, el juego cuerda, se la lleva con ese enganche. Ahí viene un intento de raquetazo, no lo impide Taro. Regresa
a las acciones. Ahora clarinete, ese clarinete que con este equipo me recordó al gran Puma, Jerry, el Puma Estrada. Ahí vemos a Taro Junior, que pide el apoyo de su público y el grito de quiere llorar. Relevo para Estrella 2000, que entra en contra del Consagrado. Esta lucha es interesante, este encuentro es interesante. Ahí vemos al juego, no juego de cuerdas, lo lleva de esquina a esquina. Vamos a ver el castigo por ahí por parte de al Consagrado, que deja en malas condiciones a Estrella 2000. Lo lleva al esquinero. Está pues dando una gran batalla. Yo pensé que estaría ahí. Vemos con el tirabuzón, su llave favorita, Estrella 2000. El vuelo de Black Fly llena al terreno que más le gusta a Fly. Y ahí lo pegamos con ese castigo a las piernas de parte de Fly al mismísimo Daura. Y del otro lado, la palanca al brazo. Termina la lucha y ganan los técnicos la primera caída. Ahí queda esta primera caída intensa por parte de los dos bandos que nos acaban de regalar. Ahí vamos a Black Fly, el bando de los rudos, metiéndose con los señores. Y luego los rudos metiéndose con la gente. Ahí vemos, no puede ser. Vamos a ver en qué momento el referee, el coralillo, nos indica la segunda caída. Ahí está la señal, segunda caída. Ahora sí, vamos a comenzar esta. Vamos a comenzar esta, que es la segunda. Sí, caída, y vamos a ver a Daura en contra de Taro Junior, que pues es también un encuentro interesante. Son dos jóvenes luchadores entrenados aquí en el gimnasio Halcón Galáctico, en donde da una Taro Junior, que se lo lleva con ese enganche. Y ahí venía a intervenir clarinete para apoyar a su compañero. No lo logra, patándose cascada por parte de Taro Junior a los dos luchadores rudos, y pide clemencia al Consagrado, que venía en estos momentos a apoyar a sus compañeros, pero terminó tropezando con esa primera cuerda. Ahí vemos a la gente que se mete con todo con este señor al Consagrado. Mientras tanto, pues estamos viendo una gran contienda. Está muy interesante por parte de los dos bandos, rudos y técnicos. Ahí vemos que ya ingresaron al encordado clarinete y el al Consagrado. Ahí vemos a clarinete faltándole el respeto a su profesor, a Estrella 2000, que lo lleva con ese derribe. Ahora lo lleva al esquinero, a la esquina ruda, con ese tipo, con ese candado japonés, y pues le faltó fuerza ahí a clarinete para mermar un poco más a Estrella 2000. Ahí vemos con esas patadas a la cuerda para recibir a Black Fly. Y ahí al 2 contra 1 es como están castigando en estos momentos los rudos. Tenemos un gran encuentro por parte del Lucha Libre Supreme, que nos está regalando esta excelente función. Ahí vemos al Halcón Sagrado con esa patada al muslo. No hay delito que perseguir para lo que estamos mirando aquí en Locuras Entre Nosotros. Ahí también el profesor Estrella 2000 se mete con todo en contra del coralillo. Vamos a ver si más adelante no tiene que ver esto para el resultado de esta lucha.
Ahí vamos a Black Fly sufriendo en contra del Halcón Sagrado, que pues castiga con ese doble raquetazo parte del Rudo. Ahí Estrella 2000 sufriendo con Dabura Botro, que le está faltando el respeto a su profesor. Del otro lado, Clarinete castigando y reavivando esa rivalidad con Taro Junior. Y se vitorea, y vamos, se limpia el sudor y se lo tira el público. Del otro lado, Daura con esas patadas hacia Estrella 2000. Estamos viendo una gran función. Del otro, ahí vemos, foul. Ahí sí había foul por parte de Clarinete hacia Taro Junior. Del otro lado, el Coralillo apoyando a los Rudos y castigando a Blackfly. Ahí vemos a Taro Junior, que sufre con ese medio cangrejo por parte de Clarinete, que pide piedad y entra Estrella 2000. Es castigado por parte de el Halcón Sagrado. Ahí vemos qué bonita llave para rendir Estrella 2000. Se van a llevar la segunda los Rudos, perdón. Ahí vemos, van a castigar, solamente queda Blackfly para pues que quede finiquitada esta lucha con esa cargada de bomberos. Se deshace de él el Halcón Sagrado. Y 1, 2, 3, fuera. Adiós. Segunda para los Rudos. Pues no dieron tregua en esta segunda lucha a los Rudos, y pues hicieron sufrir al bando técnico. Lo pudimos apreciar, lo pudimos ver. Fue una gran segunda caída, y comenzamos con la tercera. La caída. Vámonos a todas las acciones de la tercera caída. Ahí vemos a Dabura, que está allá dentro del encordado. Había castigo por parte de Dabura con la patada al estómago para Estrella 2000. El apoyo de Clarinete llevándolo al juego de cuerdas. Doble raquetazo en el pecho. Y ahí vemos a Dabura con el grito de arriba a la América. Y Clarinete también castigando con las cuerdas a los técnicos. Están muy lastimados los técnicos. Ahí vemos a Blackfly, que pues choca con Dabura, que no fue intencional ese choque. Ahí vemos a Clarinete en contra de Blackfly castigando, y también el apoyo del Coralillo. Que va a ser Taro Junior. Taro Junior, que está fuera de la jugada en este momento. Ahí vemos con esa catapulta lastimando a Blackfly el señor Clarinete. Coralillo interviniendo en la lucha. Vimos ahí la patada que le dio a la cuerda. Queda solo un técnico. Ahí viene Daura, el castigo al cuello, con ese lazo al cuello para Taro Junior. Ahora el que viene es Clarinete, también con ese castigo de lazo al cuello, dejando en muy mal estado a Taro Junior. Ahí vemos a Estrella 2000, que ingresa al cuadrilátero con esa patada al estómago de Estrella 2000. Ahí vemos a Estrella, que va al juego de cuerdas. Lazo por parte de Dabura. Están ya mermados físicamente los dos bandos. Esa batalla campal pues los cansó muchos. ¡Ay, que viene la carreta! Muy bien aplicada. Ahí vemos a Clarinete. Patadas por parte de Blackfly con el apoyo de Taro Junior. Y están reviviendo a los técnicos. Ahora vamos a ver. Castigo por parte de Estrella 2000 a Dabura. Del otro lado vemos a Blackfly con el Halcón Sagrado. Y al fondo del cuadrilátero tenemos a Clarinete sufriendo con Taro Junior. Abajo del cuadrilátero tenemos a Estrella 2000 y Daura, la patada por parte de Estrella. Ya regresaron a Daura al encordado, en donde Blackfly con ese vuelo se llevan lazo a el Halcón Sagrado. Y va a castigar las extremidades superiores. Vemos ahí ese castigo a los brazos. Clarinete
están fuera de combate los rudos. Ahora sí piden un mano a mano, uno contra uno. Vamos a ver quién es el que entra primero al quite. Ahí tenemos a Estrella 2000 que se va a enfrentar, me parece, a Clarinete. Adiós a Clarinete con ese muy bonito equipo que trae esta tarde de noche en el Gimnasio Halcón Galáctico. Sean todos ustedes bienvenidos si es la primera vez que nos están viendo. Si no, ya lo saben, nos vemos cada 15 días en el Gimnasio Halcón Galáctico. Y si no pueden venir, aquí las funciones las pueden ver pues a los 3-4 días que se realizan aquí en el Gimnasio Halcón Galáctico, pues aquí en la página de Locuras Entre Nosotros, en el canal de Facebook. Vemos el lazo o el raquetazo que intentaba Clarinete, pero se termina llevando a su compañero. Perdón, del otro lado. Planchita por parte de Estrellas Mil, dejando a los tres rudos en malas condiciones. Otra vez pasada a los tres rudos y ahora viene también con el coralillo, castigando a Clarinete. Uno, dos, tres, ganó el coralillo. Y a festejar su triunfo en la esquinera. Ahí lo vemos. Y ahora va del otro lado, le dicen también del otro lado, grítale. Ahí está, y la gente se lo reconoce, ganó el solo. El doble castigo por parte del halcón sagrado. Y Dábura, ahora lo van a castigar por pasarse de lanza, por pasarse de tortilla con estos rudísimos. La verdad está haciendo una gran contienda. Y pues para finiquitar esta tercera caída, vamos a ver qué nos traen ahí como bolsita de basura. Toma Estrella 2000 a Clarinete. Ahí vemos todos con candado el cuello. También Nogural entra. Y ahora viene Black Fly con esa patadita. Y los seis luchadores están siendo castigados. Hasta Black Fly por parte del coralillo. Ahí vemos. Van a castigar a los... Se castigan los seis. Uno, dos. Está, tenían espaldas planas. Y ahí viene la Estrella. Hermosa llave que termina interrumpiendo el coralillo. Ahí vemos el derribe por parte de Estrella 2000 y de Black Fly. Hermosa llave, ese 4 a las piernas, tirabuzón y la planchita por parte de Black Fly. Se llevan la lucha los técnicos. Ahí tenemos una excelente contienda regalada para los niños. Y ahí el aplauso de los chamacos para estos grandes luchadores técnicos que nos acaban de regalar una gran luchota.